Con el fin de mejorar el servicio del transporte público, operadores de la Ruta 51A del subrogado de Sistecosome toman talleres en la UNIVA en materia de derechos humanos, salud mental y alimentación. Mira, hubo un convenio entre la Secretaría de Vialidad, el sindicato de nosotros, para la profesionalización de los conductores. Es un gran paso. ¿Por qué? Porque estamos siendo mejor capacitados en lo emocional, nutrición y en el trato al usuario, ¿verdad? Eso es lo que estamos aquí viendo en esta universidad, que es la UNIVA. La Secretaría de Movilidad exige a los operadores del transporte público que estén constantemente en talleres, a lo cual choferes de la Ruta 51 manifiestan su apoyo, aunque también reconocen que este taller en especial aplicado en la UNIVA les ha servido mejor, pues en él han aprendido a canalizar el estrés y cómo brindar un mejor servicio al usuario. Y aparte le damos gracias a la UNIVA porque nos facilitó mucho este espacio, que nos ha servido mucho. Como te lo acabo de mencionar, nos han movido muchos temas que son nutrición, todo eso, y la verdad es un buen curso, a pesar de que las demás estancias que viene siendo la Secretaría de Vialidad, Sistecosome, nos piden cursos, pero unos cursos muy, muy malos, la verdad. Aquí es un curso largo, pero muy profesional. Como ustedes ya son uno de los grupos más avanzados en este taller, ¿cómo llegaron? ¿Cómo están hoy en día, que ya van a cierto nivel en este taller, en su actitud, en su alimentación? O sea, ¿ya han puesto en marcha lo que han aprendido? Claro, si tú te gusta subir a la unidad de transporte público de nuestra ruta, ahorita nos han enseñado a saludar a la persona. Operadores del transporte público invitan a otros choferes a que se sumen a estos cursos, pues también ofrecen el servicio a las personas, pero sobre todo solicitan a los usuarios respeto para que estos puedan brindar un mejor servicio hacia ellos. Hay personas que se suben con muchos problemas que traen acarreando en su mochila, problemas familiares o X. Se suben contigo y te ven como una persona, como un servidor público. Muchas personas te brindan el dinero, te hacen malas caras. En cambio tú, si la persona que ya te avienta el dinero, tú agarras el boleto y se lo das educadamente. Y la persona reacciona al momento y te dice gracias. ¿Qué haces con eso? De que la persona ya está aceptando tu modo de darle un buen servicio. Al decirle al usuario que le vaya muy bien, que tenga buen día, que Dios le acompañe, que le vaya bien. Son cosas que no se ven con nosotros. Y si tú gustas subir a cualquier unidad de nosotros, estamos para dar un servicio y para darte un gracias, que tengas un buen día. Son cosas que hemos aprendido aquí, que nos ha servido mucho, porque ahorita somos de la ruta que somos pioneros en que tenemos más educación. Considerados como pioneros en materia de servicio, operadores de la Ruta 51A del subrogado de Sistecosome nos comentan que son ellos quienes, gracias al trabajo y la capacitación en este tipo de talleres, los accidentes en sus rutas son cosas del pasado. Mira, es pionera. ¿Por qué? Es pionera porque tenemos la mayoría de compañeros estamos muy capacitados para manejar. Venimos de ya escuela de mucho tiempo, de muchos lados. Y en accidentes, pues tratamos de hacer mejor lo que podamos nuestro trabajo. Tanto como cuidar al automovilista, cuidar al usuario, que son las metas primordiales, ¿verdad? Para nosotros como servidores públicos, ¿verdad? Con imágenes de Yashua Camarena, Juan Pablo Toledo, en su derecho.